Hola amigos de Carrollado, bienvenidos una vez más. Hoy nos vinimos al lanzamiento del nuevo Nissan March, un carro bastante interesante y que promete mucho. ¿Qué dicen si me acompañan a conocerlo? Arranquemos por la parte externa del vehículo. ¿Qué trae este nuevo vehículo que lo hace tan atractivo? Arrancamos con la parte frontal, donde podemos encontrar dos faros LED de Signature Lamp, que llamamos nosotros en Nissan, que se meten bien en la parte del body, en la parte de lateral del carro, y cierran en un ángulo frontal que luego discurren en una barra que rodea esta parrilla tipo colmena que llamamos en Nissan, una parrilla enorme V-Motion de Nissan, y cierran la siguiente farola también LED. Por supuesto, incorporamos unos nuevos sistemas de luces antiniebla con un recuadro oscuro que le da mucho más deportividad, y por supuesto cerramos con lo que llamamos un spoiler delantero, que es que remata el bumper en la parte de abajo con dos ventanillas de aire para hacer la difusión del aire y por supuesto mantener la aerodinámica del vehículo. También en el capó se acentúan más las líneas del capó para hacer el carro mucho más aventurero, mucho más deportivo. Incorporamos espejos eléctricos en esta nueva versión para Colombia. Por supuesto, rines de 15 pulgadas y una excelente altura al piso de más de 16 centímetros, lo cual es ideal. Ese tamaño de rin con esa altura para las carreteras y condiciones de Colombia, que son un poquito difíciles a veces. ¿Nos puedes contar un poquito también de las características y de las innovaciones que trae este vehículo en su parte interior? Tenemos una consola con acabados tipo negro piano, o sea, negro brillante, y en el volante traemos un volante en forma de D, que tiene una D abajo, que es heredado del deportivo de Nissan 370Z que hemos venido incorporando de la gama alta a Nissan March ahora, también con una nueva configuración en botones que es muy intuitiva, muy tipo gaming, muy tipo consola de juego. Y por supuesto la innovación en el tema de conectividad, una pantalla de 6.9 pulgadas, pero con el sistema CarPlay y Android Auto. Y la dirección de Nissan March es una dirección electroasistida, que es muy superior a una dirección hidráulica o hidráulicamente asistida. Yéndonos un poquito ya para la parte mecánica del carro, ¿qué nos puedes contar de los motores con los que vienen estas versiones? Es un motor 1.6 con 106 caballos de fuerza, es decir, este carro aguanta las lomas que tenemos acá, subir la calera, subir la circunvalar, pero sobre todo aquí ayuda una cosa muy importante: se logró hacer con un sistema de válvulas CVTCS que permite que el carro sea también muy eficiente en consumo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia en consumo, estamos hablando que pruebas hechas por laboratorio CESBI en Colombia te dan que tiene, con un solo galón de gasolina, recorre más de 70 kilómetros. Háblanos un poquito más del tema de seguridad, que es un tema muy destacado de este carro. Lo primero es que este vehículo, que es un hatchback de entrada, digamos, a la marca, ya trae 6 airbags. Tenemos un radio de giro muy, muy, muy corto. Tenemos un radio de giro de 4.5 metros, o sea, este carro en 4.5 metros cambia totalmente su sentido. Y tenemos la tecnología de frenos ABS, por supuesto, los 6 airbags, asistencia de conducción, el BA que llamamos en el tema de carros, Brake Assist, y el EBD, que también es otro sistema para ayudar a cuál llanta debe frenar más en una situación dada, que eso también lo trae el nuevo Nissan March. Cuéntanos un poquito sobre las versiones que van a llegar acá a Colombia, los colores, precios. Tenemos 4 versiones en este momento, y también queremos con mucho orgullo decir que tenemos un carro automático para el colombiano, ¿no? Usualmente los carros automáticos están en las gamas altas. Nosotros tenemos acá 2 versiones de March, la versión Sense y la versión Advance, ¿no? La versión Sense, que es la versión de entrada, tiene transmisión mecánica y transmisión automática. De igual forma, la versión de lujo, la versión alta, que llamamos March Advance, también trae transmisión automática y transmisión mecánica. También en precios, pues arrancamos desde los 45.990.000 pesos hasta los 56 millones de pesos en estas versiones. We'll be right back.